Muy buenos días, amigos de tiempo.com.mx. Nos encontramos en la ciudad de Chihuahua, en la Deportiva, junto al Teatro de los Héroes, en donde, como podemos observar, cientos de personas van a marchar el día de hoy hacia la Plaza de Armas, en donde habrá un acto político para exigirle al gobierno federal la extradición del exgobernador César Duarte, así como el depósito de 700 millones de pesos por concepto del convenio de fortalecimiento municipal, el cual no se ha firmado. Esta marcha la encabeza el gobernador Javier Corral, así como la presidenta municipal Maru Campos, funcionarios y ciudadanía en general. Aquí vemos cómo cientos están marchando y exigen la extradición del exgobernador César Duarte. Así como el depósito de estos 700 millones de pesos. ¿Qué es la marcha por la dignidad, amigos del auditorio? Usted que nos está viendo en otras partes de México. Pues es una marcha que emprendió el gobierno del estado de Chihuahua con la intención de exigirle al gobierno federal la extradición del exgobernador César Duarte, así como el depósito de 700 millones de pesos del convenio de fortalecimiento financiero, el cual debió haber sido depositado en el mes de diciembre. Sin embargo, no ocurrió así. Esta situación derivó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidiera, o hiciera mejor dicho, una marcha, la que estamos viendo el día de hoy, la cual arrancó en Ciudad Juárez. Y ahora pues toca en la ciudad de Chihuahua. Vemos cómo hay una pancarta grande enfrente del contingente que pide la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. ¡Ánimo!
Y bueno, amigos, para quienes acaban de entrar a esta transmisión, nos encontramos en la ciudad de Chihuahua, en la avenida Universidad, en donde, como podemos observar, estamos en el día 2 de la caravana por la dignidad, una marcha que el gobierno del estado de Chihuahua... ¡Ánimo, regidor! ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, bien. ¡Qué bueno, ánimo! Este contingente se dirige hacia la Plaza de Armas, en donde habrá un evento político para exigir al gobierno federal la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Así como el depósito de los 700 millones de pesos. Bueno, amigos, nosotros concluimos esta transmisión. Sigan al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx y nosotros vamos a seguir transmitiendo esta marcha en la Plaza de Armas en el centro de la ciudad. Estén al pendiente de todos nuestros contenidos. Hasta la próxima.